Mi nombre es Hernán. Tengo 39 años y era dueño de la vida que muchos sueñan. Un apartamento de lujo, varios autos, un negocio prolífico, una gran apariencia y mujeres por doquier. Parecía que lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Durante muchos años me había dejado envolver por lo banal y accesorio, aturdir por lo superficial, dándole la espalda a lo importante. Todos pensaban que era un triunfador, pero en el fondo yo sabía que era un triunfador fracasado, sin ningún propósito que mereciera la pena. Sin embargo, en el que parecía para mí el sinsentido de la vida, necesitaba encontrar uno. Mi gran amigo Federico me recomendó viajar a la India en busca de un tratado para la felicidad, El hombre feliz en la cueva del corazón. Y una mañana que cambiaría mi vida para siempre, decidí partir hacia la India, dejando atrás todo mi mundo conocido. Llegué a Delhi cuando empezaba a amanecer. Sus callejuelas atestadas de gente, su mezcla de olores a especias, sahumerios, estiércol y el ruido constante de las bocinas hicieron que me asaltaran todos mis miedos. Quería volver atrás. En un templo que estaba en medio de la ciudad crucé miradas con un sadhu. Era el encuentro de dos mundos completamente distintos. Durante años yo había sido agitación, impaciencia, urgencia y confusión. Él aparentaba ser tranquilidad, paciencia, ausencia del tiempo, claridad. Ese era mi objetivo. Buscando ese famoso tratado, conocí a Rao, mi primer guía espiritual. Él me enseñó que justo antes del amanecer es el momento más oscuro de la noche. Así que yo tenía esperanzas. Si la mente no cambia, el mundo nunca lo hará. El secreto está en la no mente. Cuando los pensamientos se inhiben, surge la experiencia del ser y nos sentimos parte de todo lo creado. Al cabo de unos días me despedí del señor Rao. Partí hacia Simla, donde me esperaba un amigo de Federico, Mundi, un retirado coronel inglés. Él me recibió con los brazos abiertos y compartimos numerosas charlas sobre la India y su filosofía. Mundi no vivía solo. Su nieta Isabel lo acompañaba y cuanto más la observaba, más intensamente me atraía algo en ella. He visto en usted la expresión de un hombre atormentado por algo. Me da la sensación de que piensa mucho, pero le cuesta demasiado sentir. Soporta la vida, mas no la vive. Usted y yo sentimos ese inmenso y sobrecogedor vacío. Sin duda usted es una persona mucho más alegre y vital que yo. Pero el vacío está ahí, en los dos, y en millones de seres que lo experimentan como nosotros. Ambos anhelamos un pasadizo de claridad en la bruma. Usted a su manera y yo a la mía somos compañeros de viaje. Usted intenta superar ese vacío de cualquier forma, pero siempre lo hace pensando en sí mismo. Yo, sin embargo, me esfuerzo en superarlo, pero siempre pensando en los demás. Me sentí indignado ante su tono de hiriente soberbia, pero sin embargo, había algo de verdad en sus palabras. En los días siguientes, los tres partimos rumbo al Mora para conocer al maestro Sri. Quizás él podría ayudarme en la búsqueda del tratado. Sri nos recibió cálidamente en su hogar, una humilde ermita en la montaña. La mente ordinaria no quiere paz. ¿Qué reside detrás de la mente? La pura sensación del ser. ¿Qué está detrás de la conciencia del ser? El vacío revelador es la infinitud que siempre hemos sido, que siempre seremos. En el océano, las olas surgen y se desvanecen. Solo el océano es. ¿Ha sentido usted ese vacío? ¿Qué persona sensible no lo experimenta? Pero hago lo posible para modificar todo lo que me molesta. Por eso me considero un esclavo de mi práctica espiritual, mi sadhana. Esta comprende la ética genuina, la meditación y el enfoque correcto. Meditando, liberamos la mente de la ofuscación, la avidez y el odio.
era el maestro que yo necesitaba. Le supliqué que me tomara como discípulo, pero su respuesta fue terminante. Creo que usted no necesita a un maestro que solo le proporcione palabras o silencios. Usted es un hombre culto, pero intuyo que ha llegado a tal punto de saturación que no necesita pequeños cambios, sino un cambio total. Sri me invitó entonces a una peregrinación hacia Gangotri, en los altos Ganges, bien al norte de la India. Allí tal vez podría encontrar información sobre el tratado o algún maestro que me guíe. Me despedí de Isabel con la promesa de volver a encontrarnos. Aunque sabíamos que nuestros caminos iban por rumbos distintos, había atracción entre nosotros. Nos sentamos sobre unas rocas. El sol iba declinando. Tú y yo no queremos atarnos a nada, aunque a veces nos fallan las fuerzas a ambos. Entonces dudamos, vacilamos, pero toda atadura nos resulta intolerable. Y a pesar de eso, también nosotros necesitamos cariño, quizás más que otra persona cualquiera. Luego de varios días de viaje, arribamos a Gangotri, a la casa de un sabio maestro de 110 años. Le pregunté por el Tratado de la Felicidad. Me contestó que el mundo está lleno de tratados que nada revelan. El tratado más fiable es el lenguaje del corazón. Sin hacerme una sola pregunta, 110 años me miró y dijo que yo tenía el hábito de sumar problemas a los problemas y por ello me ataba más que lo que me desataba. Quería salir de la jaula mediante el pensamiento y no me daba cuenta de que el pensamiento era mi jaula. Te irritas como un niño contrariado, pero tienes que ir hacia la fuente. Tienes que despojarte de muchas cosas y para ello necesitas una enseñanza vital y práctica que te ponga al desnudo contra ti mismo. Necesitas un maestro como Suresh, el fakir más célebre de la India. La idea de un fakir semidesnudo que se ganaba la vida haciendo espectáculos callejeros me desilusionó por completo, pero confiaba en Sri 110 años, así que me entregué a los designios del destino y decidí ir en su búsqueda. Encontrarlo no fue fácil. Me dieron la pista de que estaba en un festival religioso en Benares. Cuando llegué, las calles estaban atestadas de gente y aunque pregunté mil veces, nadie sabía dónde se hallaba. Hasta que un acróbata me señaló a un hombre en lo alto caminando sigilosamente por un alambre. Era él. Cuando terminó su presentación, corrí a saludarlo. Le dije que necesitaba hablarle, pero se mostró indiferente. Le pregunté si quería ser mi maestro y con dureza me respondió. ¿Por qué debería ser yo su maestro? Deme una razón de peso. ¿Por qué debo cargar con el fardo de su búsqueda? Soy un simple fakir que se gana la vida como puede. El mundo es mi tierra. Soy libre como el viento. Mi vida es un infierno. La vida de la mayoría lo es. El infierno comienza en la mente. ¿Qué espera de mí? No creo en los maestros que derrochan consejos en sus discípulos. Son todas patrañas. Enséñeme a procurarme paz a mí mismo. Si usted va a permanecer un tiempo conmigo, necesitará aprender mucho sobre el funambulismo. La vida es un alambre. Si eres aprensivo, te caes. Si te muestras demasiado desprevenido y osado, también. Si distraes la atención, todo está perdido. Si el miedo te gana y te paraliza, la vida pierde su brillo y el ánimo se marchita. Del mismo modo que un buen funámbulo camina sobre el alambre con suma atención, así hay que pasar por la vida. Suresh seguía sin aceptarme. Los fakires no tomaban discípulos.
Todo su conocimiento provenía de una tradición ancestral de faquires, antiguos maestros de la mente y del cuerpo. Le imploré que me diera instrucción espiritual. Tú lo has querido. Voy a enseñarte a caminar por el alambre. Solo si logras el equilibrio dentro de ti, podrás luego mantenerlo en el mundo desequilibrado en el que te ha tocado vivir. Ahora, toma una inhalación y canta conmigo Om, el sonido primordial. Llegamos a las montañas de Ohoti, al sur de India. Agradecí la brisa con olor a eucalipto de su refrescante follaje. Nos instalamos en la montaña para comenzar mi entrenamiento. Estaba paralizado antes de subir por primera vez al alambre. Recorrerás kilómetros de alambre. Es tu aprendizaje. El entrenamiento es un medio, una vía. Es la acción atenta, lúcida y diestra para cultivar armoniosamente la atención y esclarecer la mente. Pero olvídate por completo de los resultados. No hay meta. La meta es el instante mismo. Apenas puse un pie en el alambre, perdí el equilibrio y me precipité al vacío. Odiaba esto y me resistía con todas mis fuerzas. Lo único que deseaba era volver a los brazos de Isabel. Si ahora no lo intentas de nuevo, nunca lo conseguirás, porque el miedo irá ganando terreno dentro de ti. El único modo de conseguirlo es que te subas al alambre lo antes posible. Con el paso de los días, empecé a forjar una amistad con el alambre y mi alma comenzaba a entenderse con ese vacío del que tanto escapaba. Seguimos nuestro viaje hacia Delhi, donde Suresh actuaría en un circo ante miles de personas. Cuando entramos a la carpa y comprobé que el alambre estaba casi rozando la cúpula, me quedé horrorizado. Suresh me pidió que practicara, y por única vez, con la red de protección. «Nunca he caído sobre una red», le dije. «En los últimos años no has hecho otra cosa que vivir con red. Así pues, no me vengas con cuentos». Yo estaba paralizado, incapaz de dar un simple paso. «¿Incluso con la red puesta dudas? En cambio, has sido capaz de vivir durante años en una lenta y exasperante pesadilla. Ha llegado el momento de que pongas al descubierto lo que hay en tu interior». Pero el vacío me engulló. Caí de bruces sobre la red. «No te ha fallado la habilidad ni te ha abandonado la precisión. Has dejado de prestar atención. Te encontrabas en tu ego. No estabas meditativo, sino fragmentado. Inténtalo de nuevo». Suresh pidió entonces que sacaran la red. No podía creerlo. Me había equivocado al tomarlo como mi guía espiritual. Era un demente. Mi corazón latía con fuerza. Me faltaba la respiración. Obedecí en un estado de semi-inconsciencia. Contuve la respiración tanto como me fue posible para serenarme y caminé por el alambre. Lo logré. Mi miedo dio paso a un indefinido sentimiento de gozo. Espectáculo tras espectáculo caminamos el alambre durante meses, hasta que Suresh me dijo que debía continuar solo. Con el tiempo, descubrí que cada paso que di junto a mi maestro se convirtió en un paso más hacia mí mismo. Tú no eres diferente del mundo. Eres el agua de los ríos, la lava del volcán, la sal de las lágrimas, el estertor en el moribundo, el frío en la nieve y la tibieza en la caricia. Todo eso eres. Regresé a Simla unos días para despedirme del coronel y de Isabel. Aunque una parte mía la amaba, la otra sabía que nuestras vidas por el momento tenían otros planes. Yo apenas había puesto un pie en el alambre de mi nueva vida, pero era un pie firme y confiaba en recorrer con creciente conciencia toda la extensión de aquel cable, cuyo extremo se difuminaba, impreciso, en la noche estrellada de la India. Todavía tenía mucho por recorrer.